Morín Contreras es la nueva intendenta de la región de O'Higgins. Ella es militante del Partido Socialista y es ex seremi de vivienda. También será la primera mujer en la historia de la región de O'Higgins en ocupar este importantísimo cargo. He tenido muchos parabienes de todos los sectores, con una apuesta de hacer un trabajo transversal y apoyándonos por todos los sectores que apoyan hoy día la nueva mayoría, así que yo creo que ese desafío o la forma en que yo he trabajado anteriormente respalda esa posición, más bien de inclusión de todos los actores y no de segregación. Morín Contreras fue ex seremi de vivienda durante el periodo anterior de la presidenta Michelle Bachelet y es contadora de la Universidad de Santiago de Chile. Morín Contreras se desempeñó hasta su nombramiento como jefa de la DIDECO de la comuna de Malloa, desde donde se transformó en una de las tres mujeres que ocupan este importante puesto a nivel nacional. Yo creo que el gobierno regional tiene que ser un aporte para las comunas pequeñas que no tienen presupuesto propio elevado, porque las inversiones, las grandes inversiones provienen de los sectores, ya sea de vialidad, de vivienda. Así, Morín Contreras será la primera mujer intendente en la sexta región, la que asumirá el día 11 de marzo junto a la presidenta Michelle Bachelet.